Hola chicas, hola chicos. Bueno, pues hoy no me he olvidado de la entradilla. Siempre me gusta enseñaros el look primero para ver si os gusta, pues que lo podáis ver. Pero siempre me olvido, siempre me olvido. Esta vez me he acordado. Ya había apagado la cámara y estaba recogiendo, pero me he acordado. Así que si os gusta el look, que yo creo que ha quedado muy bonito, y donde utilizamos las brochas que os enseñé de Froyara, fijaros mi pronunciación, pues veniros conmigo que empezamos. Bueno, pues hoy os traigo el look con las brochas que os enseñé y que son estas. Y me han gustado tantísimo, tantísimo. Yo quiero hacerlo porque quiero probarlas todas con vosotros, aunque yo alguna ya he probado. Y además que veáis cómo funcionan, porque es un set que me ha encantado. Yo no sé cómo van los otros sets que tienen varios, pero este me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y estas brochas las voy a guardar todas juntas, aprovechando la tacita de Mary Kay que me había regalado Estíbaliz, la chica que me sirve Mary Kay, en mi cumple, y que es una monería y que va perfecta con las brochas. Así que todas las brochas de esta marca van a ir aquí y van a estar a mano. Las tengo aquí al ladito y van a estar a mano porque, bueno, ya sabéis que a mí me encantan las brochas y estas me han gustado mucho. Y como veis, quedan perfectas. Hay alguna que voy a sacar porque yo las de base de maquillaje las tengo en... las tengo en un bote de estos de La Duguay, y esa la voy a poner con estas para tenerlas siempre juntas. Las demás yo creo que se van a quedar todas aquí. Bueno, estas pequeñitas, la de labios y la de delinear, que yo las tengo también en otro sitio aparte, pero las demás se quedan todas aquí porque me encanta. Me gustan mucho y me parece que han quedado monísimas así. Así que aquí las dejo para irlas usando hoy todas. Bueno, todas no, porque son 8 de rostro y 17 de ojos. O sea, no me da. No me da el rostro para usarlas todas, pero que sí, voy a ir usando las que vea que me hacen falta. Bueno, pues como es por la mañana y no me ha aplicado nada, primero tónico. Todavía tengo el que me llevé de viaje, porque muchas veces cojo el de la nevera, sobre todo cuando hace mucho calor, cojo el de la nevera. Y en el baño, para la noche, tengo otro, que ya sabéis que me compré aquel grandote. Y lo aplico de esta manera. Es buenísimo, es el de Lancôme, ya sabéis. Tengo aquí el de la nevera, que acabo de sacar la cestilla con mis cositas de la mañana, y este fresquito por las mañanas sienta genial. Pues es el Comfort, acordaros, porque varias me habéis preguntado, y el que y Lancôme tiene varios, pero este, no sé si lo estáis viendo, que a veces esta cámara es el Comfort, porque es, a mí me va genial. Yo lo sé, los otros no lo sé porque no los he probado. Bueno, pues a continuación el serum, también de Lancôme, el Avance Genifique, que también es de los mejores serums. Sabéis que ahora he comprado alguno para cambiar cuando acabe estos, porque tanto este como el de la noche, que tengo el Avance Night Repair de Estée Lauder, decidí cambiar ahora durante, pues, mientras me duran esos nuevos, y luego volver a estos, porque noto que la piel, aunque hay gente que me dice la piel no se acostumbra, sí, no notas el mismo efecto cuando llevas un tiempo usando las cosas, y eso me ha pasado en diferentes ocasiones, no con cosas de maquillaje, pero sí de cuidado. Por cierto, me vais a ver hoy por primera vez, creo que nunca me habéis visto sin uñas. Bueno, sin uñas, no, con uñas, pero sin uñas pintadas, arregladas, de gel, porque, bueno, tengo que hacerme una prueba y he tenido que írmelas a sacar.
porque no puedo hacer esa, tengo que hacer una resonancia magnética y no la puedo hacer con uñas de gel. Así que he tenido que írmelas a sacar. También es cierto que en cuanto pase el día 24, que tengo que hacer la resonancia y otra prueba, inmediatamente me voy a hacer mis uñas porque no me veo sin ellas. Y, como no, la Water Drop. Okay. ¿Cómo es plateada? No sé si la veréis. Sí, creo que ahí la veis. Del Dr. Hart. Ahora que empieza el calor, también voy a utilizar, pero primero voy a esperar a acabar esta, la que os enseñé en un vídeo de compras MAC, porque me encanta esa crema para la crema en gel para verano. Me gusta mucho. Yo a continuación me he hecho el contorno de ojos, que también os lo enseñé en unas compras. Es el de Origins. Mirad el nombre porque yo lo voy a decir mal seguro. ¿Qué es ese? Y me está gustando mucho. Creo que ya os lo había enseñado, es esa crema rosadita. Aparte de al tenerlo en la nevera, está súper fresquito. Me está gustando mucho. También el de la noche, también me está gustando. Yo incido mucho aquí, que es donde tengo quizás la mayor sequedad que tengo. La tengo siempre aquí, en el entrecejo, pero no en el medio del entrecejo, sino en el inicio de las cejas. Y hago hincapié ahí. Lógicamente tenía que haberlo echado antes que la crema. Me acabo de dar cuenta. Siempre lo he hecho después del serum, pero antes de la crema. Pero esta vez no me acordé. Con lo cual, si lo hacéis así, pues realmente el contorno no funciona porque esta piel es muy, muy finita y no absorbe tanto producto. Si ya ha absorbido la crema, no le llega el contorno. Así que no os olvidéis, no hagáis como yo. Bueno, como prebase y como la propia base, porque no voy a poner nada más, voy a utilizar la Just Fit Skin de Belle, que es súper, súper buena. Las que lo habéis probado me habéis dicho que os ha encantado, pero tiene un problema, que el frizz este no vale para nada. Así que como aún tiene mucho producto, a pesar de que ya lo he pedido y lo veréis en unas compras Primor próximamente, pues porque además me he pedido para que me quede aquí y para tener de repuesto y para el camping, porque me gusta muchísimo, pues tengo que sacarlo con aquella paletilla que os había enseñado. Y sacar la base de esa manera. Es un horror. Un producto tan bueno, que es un productazo. No he oído una sola crítica sobre él. Pues han cometido un error tremendo. Y por lo que veo, yo me lo he cogido en Primor, siguen con él. La verdad que ahora ya no le queda, ya está bastante aprovechadito. Y tengo ganas de tirarlo. Os lo enseñaré probablemente en el próximo Productos Terminados, porque estoy llena, no sé si os los podré hacer todos en un vídeo, porque estoy a tope. He estado bastante malita, aún sigo, pero ahora con la medicación ya voy mejor. Y entonces esto, tenía vídeos bastantes grabados, tengo esto lleno de cosas, por eso hoy que no tengo dolor me he puesto a grabaros. Y no os preocupéis que, bueno, pues es un problema probablemente de una hernia discal, lo sabremos a partir de las pruebas, y ha sido un proceso muy doloroso, con lo cual pues no me sentía con ganas de grabar, ni podía estar todo el rato aquí sentada, ni eso, o sea, muchas de vosotros ya lo sabéis, pero para las que no sepáis, estar tranquilas, que no pasa nada, ya veis que estoy bien. Simplemente es que esto es un proceso muy doloroso y hay que drogarse con medicamentos para ir capeando el dolor. Bien, pues
Ya veis que deja un rostro como si estuviera maquillado con una... ni siquiera una crema con color, con una BB cream. Deja el tono completamente igualado, a pesar de mi cara. Que sí, que efectivamente la tengo blanquita, pero bueno. Y es súper fácil de aplicar. La puedes aplicar con esponja, pero me olvidé de mojarla, así que la apliqué con las manos. Yo muchas veces la aplico con las manos. Y queda perfecta y luego se mantiene durante todo el día. Es que es un producto que si lo hubiera sacado una gran marca, hubiéramos dicho ¡buah! No, es de Belle Hypoallergenic. Es algo muy baratito, no me acuerdo ahora cuánto cuesta, pero es muy baratito. Y es un productazo impresionante. Y ya sabéis que a mí Belle no me envía nada. Ni Online Cosméticos me envía nada. Me lo enviaba hace mucho tiempo, pero ahora no. Y, o sea, me lo pago yo. La opinión, bueno, cuando me lo mandaba, siempre he sido sincera con vosotras, como siempre. Si alguien quiere colaborar conmigo, tiene que asumir que si algún producto no es bueno, lo voy a decir. Y... ellos tampoco nunca me pusieron problema, nunca, porque hubo productos que a mí no me gustaron, como las bases de maquillaje y demás, jamás me pusieron problema, pero ahora ya no colaboran conmigo, ya hace tiempo que no colaboran conmigo, así que pues yo esto me lo pago yo, y la opinión buena, el que es un productazo, es que es un productazo. Bueno, vamos con los polvos. Yo cuando voy con mucha prisa o incluso a diario, me apetece mucho, sobre todo ahora con el calor, pero lo he hecho en invierno por la mascarilla, es no cargarla, sobrecargar la piel, y como además queda tan bien, ya veréis, cuando le ponga algo de color, ya veréis qué bien queda. Estoy usando un Spetek Paradise Bronzer, que es el número 02 de Kiko, que es... pues muy parecido a aquel otro que lo tengo en el camping. Pues esto no lo acabas en la vida, aunque el otro ya va planito, porque ya tiene su tiempo, debe tener 3 años seguramente, y este no, este ya tiene, bueno, es de no hace tanto, y tiene mucha montañita todavía, mucha montañita, y no es exactamente igual, pero es muy parecido, y me encanta. Y luego huele a una mezcla de coco y vainilla que es impresionante. Y vamos a empezar con la primera brocha. Voy a coger la que ellos dicen que es para polvos, que es la F51, que veis que es súper sueltita, pero con mucho pelo. Y esta no la he probado todavía. Pues empiezo como haciendo el contorno, pero después va por todo el... Llevo por todo el rostro de forma suave. Es un bronceador ideal para esto porque tiene color, pero no es, nunca te deja rayones, nunca te deja marcas, y la verdad es que estoy muy contenta con él, igual que con el otro, que ya sabéis que estaba enamorada. Yo creo que Kiko, en todo lo que tiene que ver en polvos, bueno, y las sombras en crema, los long lasting, que eso es lo más de ellos, tienen buena calidad. Bueno, pues ya veis, ya tenemos otro color. Y de una forma facilísimo. La brocha, pues una brocha normal de rostro, no pincha absolutamente nada, no me perdió un solo pelo, no destiñó en absoluto, porque hay algunas, incluso buenas, que en los primeros lavados se sueltan tinta, está nada. Bueno, pues vamos con colorete. Y hoy voy a utilizar esta paletita de MAC, que pues, tiene 12 coloretes, y tengo otra que todavía no está llena. Y bueno, pues ya sabéis, los coloretes de MAC me encantan. Así como por las sombras no doy un duro, los coloretes de MAC me encantan. Voy a utilizar uno de estos con brillitos, que es el Amberin Rose, y que es esta monería. Como veis, le he puesto hoy en el separador los nombres, si no, no me lo sabría. Y es esta monada, que tiene un brillito, así que ya nos vale. Yo para esto tendría esta brochita, que después igual la utilizo para difuminar un poco, pero me encanta esta. Últimamente me están gustando mucho estas biseladas o esa de Siwinas, que también tiene una forma extraña, pero para los colores que son fuertes
Esta me encanta, estas biseladas. Tengo varias de diferentes marcas y me encantan. Y esta es la F57. Pues así como ya sabéis que no soy muy amante de las sombras de MAC. Depende, por ejemplo, los Paint Pots los adoro. O alguna sombra en crema, la adoro. Pero del resto de las sombras creo que no pigmentan, creo que se han quedado muy anticuados. Pero los coloretes son fantásticos. Fijaros cómo pigmenta. Voy a tener que utilizar la otra. Y solo he tocado así en los coloretes. Y este colorete tiene bastante tiempo conmigo. Mirad, ahora utilizo la otra brochita, que es también para polvos y para colorete, y es la F55. Y así la difumino un poco, aunque ya sabéis lo de siempre. Ya sé que me hago pesada. Ahora veis aquí Heidi, pero ya veréis cómo cuando terminemos el look, el colorete está en el punto justo. Y quiero utilizar la brochita del iluminador. Vamos a utilizar un iluminador. Fijaros, es una monería súper suave en punta de llama. Esto genial. Ya os digo que no perdió un solo pelo, ninguna de ellas. Y es la F58 y es la indicada para el iluminador. Ya que he utilizado el colorete de MAC, voy a utilizar esta paletita que fue de estas navidades pasadas de iluminadores de MAC, que son una monería. Todos ellos. El iluminador ya sabéis que no se ve muy bien en cámara, a no ser que me lo ponga en la mano muy exagerado, y a coger muy poquito porque son muy pigmentados. Ya sabéis que ahora no me veis el espejo porque es este maravilloso que os he enseñado, que es una pasada y que queda perfecto aquí y no me ocupa sitio y no se ve en el vídeo. Siempre me voy muy adelante y no debemos irnos tan adelante. Otra brocha que ha ido muy bien. Vamos a hacer cejas porque además con el sol y demás las tengo especialmente rubias y apenas se ven. Voy a volver a hacérmelas con este lápiz de Benefit, que no sé qué ha pasado, pero por lo menos tengo que ver en la página oficial, porque en la página de Sephora ya no aparecen, aparecen toda la cantidad. Ya sabéis que Benefit saca un montón de packs y de productos de cejas, pero este no aparece. Y ahora que le he cogido el tranganillo, pues desaparece. Tengo que ver ahí, tengo que ver en Look Fantastic o Beauty Bay o algo así, a ver si lo encuentro. O incluso en la página de Benefit. Bueno, me acerco un poquito porque lo tengo aquí. Las tengo recién arregladitas. Me imagino que como es un lápiz tan difícil de cogerle el truco al principio, pues no debió tener muchas ventas y demás y lo debieron de retirar. Es una pena. Ya os contaré, si lo consigo ya lo veréis en compras. La verdad es que tenía la piel genial cuando empecé a tomar los antibióticos y tal, tenía la piel como nunca, como hacía años. Pero ahora ya con el exceso de analgésicos, de mórfidos y demás, pues empiezo a tener ya granitos y ya mi piel de siempre. Hoy como voy toda de verde, ya veis, el collar, la blusa, que es una monería, no os la enseñé en el vídeo de compras de moda, porque me llegó antes de ayer a la mañana, la lavé, ya me secó y hoy me la puse. Incluso al reloj lo he puesto de verde, así que me voy a hacer un look en verde. Y voy a utilizar esta sombra maravillosa de Pat McGrath, que sabéis que llegué a sacarla de MAC, pero me quedé con esta. Y va a ser la sombra principal. Y vamos a coger una lengua de gato, pero de esas que me gustan a mí, que tienen bastante pelito, no de las planas planas. Y esta es la
Uy. La E60. Vamos a ver qué tal aplica esta, si no cogeremos otra lengua de gato. Pero para este tipo de sombras tan pigmentadas, me gusta esta. ¡Oh! ¡Qué bonito es este color! ¡Y qué bien la aplica! Pues mirad, tengo esta, es muy parecida a una a la 222 de MAC. Y eso que yo ahora la de MAC la tengo ya bastante gastadita, porque ya tiene sus añitos. Pero bueno, aún está bien, no está para tirar ni mucho menos. No tengo ninguna sombra suelta que sea clarita, que sea pues para debajo del arco de la ceja. Así que voy a utilizar esta paleta que ya sabéis, ya la conocéis, que la tengo muy muy usadita, que es bueno, pues de Becca y que es exclusivamente para las transiciones. Y vamos a coger una brocha de difuminar. Esta es la E65 y voy a coger el color más clarito, que es, no es un vainilla, es un marroncito, pero muy muy clarito. Y ya lo utilizo hasta la cuenca. Y para la cuenca y el acento, voy a hacerlo en el acento y tirando hacia la cuenca, voy a utilizar la Swiss Chocolate de MAC, que es una sombra que es, ya es la segunda que tengo y que la compré porque era la que más le gustaba para hacer la cuenca a Gotti Makeup. Voy a coger esta para depositarla porque es una sombra bastante oscura, es la E64 y es así, ya veis, no es punta exactamente de boli, pero sí es muy recogidita y voy a dibujar una V y voy a ponerla aquí, aunque realmente en el párpado no se va a ver mucho porque se va a ver en la cuenca, pero en lo que es la esquina del párpado, hacer una V externa como la otra es tan oscura, pues no lo vamos a ver, pero veis que sí en el párpado, haciendo ese acento que me gusta y llevándola a la cuenca y por debajo. Y ahora con la anterior difumino un poco, que realmente ya esa me difuminó bastante, simplemente para llevarla arriba un poquito y que se nos vea el acento aquí arriba. No voy a delinear porque yo creo que con esta sombra es innecesario. Y voy ya con la máscara de pestañas, que hoy me toca porque voy usándolas y las voy colocando, voy cogiendo adelante y las voy poniendo hacia atrás para irlas usando todas. Y hoy me toca la Caution de Hourglass. Esta. Esa. De Hourglass. Que es una señora máscara. La verdad que ahora hay un montón de máscaras súper buenas. Cuando antes eran la Roller y la Better Than y alguna otra, ahora las marcas se han espabilado y han sacado unas máscaras de pestañas fantásticas. El otro día usé la de Marc Jacobs y también me encantó, pero es que también me gusta la de Tarte, también me gusta la Paradise y la Baby Roll de L'Oréal. Hay varias. La de Charlotte Tilbury también. Bueno, esto aquí yo quiero mi espejito, que como veis he cambiado y he puesto el de Zoeva. Bueno, esta ya no está, esta máscara ya no está. Vamos a verlo después con la segunda. Pero ya no está como debiera. Ya no hay mucho producto. No, ya está. No es que esté seca, es que ya no tiene mucho producto. Vamos a ver si con la segunda capa se nota más. Porque si no, irá a productos terminados. No.
Ya no. Esta se acabó. Así que voy a coger la otra que le toca a Paradise. Aquí la tenéis. Esto ya es otra cosa. A mí la Paradise me encanta en las pestañas externas hacerle un pequeño zigzag porque queda preciosa. Mirad, ¿veis cómo se ha ido? Y eso que aún no hemos terminado. Y ahora queda ya así. Es una cosa un poco rarita. Y nos quedan los labios. Como quiero utilizar alguna brocha más, voy a utilizar la de labios. Y eso que a mí me es bastante difícil. Es esta, fijaros qué finita. Y es la L05. Y vamos a utilizar, aprovechando la paleta Vice, que de Urban, que la tengo abandonadita porque, ay, lo de la barra o lo de los el aplicador de labial líquido es muy fácil y muy rápido. Pero como hoy no tenemos prisa, vamos a ver qué nos ponemos con el verde. Yo creo que este rosa tiene que quedar muy bonito. O este marrón. Y a ver qué tal se me da, porque no estoy muy acostumbrada. Es un marrón rosado precioso. Pude haber delineado antes, que con el pincel es más fácil. Es un color precioso, no sé si vosotros lo apreciáis bien. Creí que va a ser más difícil. Yo creo que hasta es más fácil. No te sales. Y yo soy muy patosa. Aquí se me fue un poco la mano, pero ya está. Oye, es un labial bien bonito, bien bonito. Lo voy a dejar aquí para retocar mientras os lavo. Porque primero yo me los como, a no ser que sea muy fijo. Y además, ya sabéis, mi café con leche conmigo siempre. Esta paleta es una monería. Es una monería. Pues mira, a lo mejor me animo a usarla, que la pobre lleva ahí un montón de tiempo. Me da pena deshacerme de ella porque es tan bonita, pero a lo mejor me animo porque me pareció, y tengo un montón de ellos, de todos los conjuntos que tengo, pues viene una de labios. O sea, yo nunca he comprado una parte de labios, pero siempre vienen. Y no, y los tengo ahí, puestos con los de delinear, con los de cosas así específicas, y no los he usado nunca, pero es bien fácil de usar. Muy facilito. Bueno, pues genial. Nos falta spray. Y hoy voy a utilizar mi pobre relegado hangover. Ya sabéis que me está gustando tanto el de Benefit, el nuevo de Benefit, que es una pasada, que lo tengo medio relegado. Y este fue mi preferido hasta ahora. Así que no, no lo voy a dejar estropear. Y cuando tengo la piel así tan rarita, pues casi prefiero usar este, que sé cómo responde. Concho, esto no estaba preparado. Hasta el pai pai es verde. Verde, que te quiero verde. Es que me he pasado un poco con el spray. Lo eché un poco cerca de más. Menos mal que este no te estropea, porque hay otros que te chorretea el maquillaje. Este look se merece un buen perfume. Y aunque no me gusta gastarlo porque ya no se encuentra, el Extravagance
de Givenchy. Ya no se encuentra. Se encuentra en algunas páginas, pero son imitaciones. Pero este, yo no sé. Claro, tiene muchos años, es muy antiguo. Entonces, me imagino que querrán renovar. Y es tan rico, tan rico, tan rico. Sigue el amarís. El amarís de Givenchy, sí. Que también lo uso mucho. Uf, cómo huele. Es que este es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Pero este ya... Si alguna de vosotras sabéis dónde puedo conseguirlo, yo lo he buscado por todos los sitios. Pero si alguna sabéis dónde lo puedo conseguir, pero que no sea una imitación, o sea, que esté asegurado, que sea una página que realmente venda perfumes, sé que hay algunas páginas que venden los éxitos de otras marcas, ¿no? Pero yo creo que esto ya está tremendamente agotado. Y yo pediría a Givenchy que lo vuelva a hacer, porque es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Es muy caro, pero está buenísimo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado cómo ha quedado mi look. Qué pena no poder tener mis manos a juego. Espero que os haya gustado cómo ha quedado el look. A mí me encanta, me parece precioso. Y bueno, pues nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Yo os voy a grabar ahora otro y dos, si me da tiempo. Pues un besito a todas y a todos. Y bueno, seguimos portándonos bien, pero ya un poquito más relajados. Aunque yo creo que sacar las mascarillas ya es demasiado precipitado. Sobre todo cuando en Europa están empezando a caer países otra vez de nuevo. Pero bueno, de todas formas, cuidaros todo lo que podáis. Chao, chao.